Bai, egia da, bolada honetan partidu asko eduki ditugula, gogorra gainera, baina fizikoekin nekatuta egon arren taldea ondo ikusten dut, gogoekin, entrenamenduetan eta taldea ondo ikusten da, así que bi emaitza hauei buelta emoteko gogoekin gaude eta asteburu hau oso oso ona da, ba hori, 3 puntuak lortzeko, así que gogoekin eta hori, ba oso ondo. A ber, ba, pertsonalki guztioi gustatzen zaigu aliketa minutu gehien jokatzea, baina ezinezkoa da guztia jokatzea, así que nire partetik pozik nago, pasan denboraldian baino minutu gehiagoekin kontatzen ditut, da egia da nik pertsonalki aliketa gehien jokatzen alegintzen naizela eta hori entrenamentuetan ikusten da, aliketa hoben entrenatzen saiatzen naiz eta oportunitatea daukera daukadanean, ba hori aliketa ondoen egitea da nire helburua. Bai, esan bezala Valentzia momentu honean dago, azkeneko partidak irabastetik dator, baina denboraldian ikuste talde hobeagoa daukala erakusten ari dena baino, beraz, haiek ere partida irabasteko gogo handiekin etorriko dira, baina guretzat oso importanteak dira 3 puntuak, gero paroia dator eta oso garrantzitsua izango da 3 puntuak Bilbora ekartzea. Sí, como tú dices, ha sido una racha un poco dura, de muchos partidos, pero el equipo está con ganas, estamos entrenando muy bien, el ambiente dentro del vestuario es muy bueno y eso siempre ayuda, así que estamos con ganas de darle vuelta, como has dicho, a los dos últimos resultados, que no son los que queríamos, pero eso, con muchas ganas y muy bien el equipo trabajando, así que muchas ganas y mucha ilusión. A ver, es verdad que a todas nos gustaría jugar todos los minutos, pero bueno, no, eso no se puede, así que yo por mi parte estoy contenta. Sí que es verdad que siempre te gusta jugar un poco más, como he dicho, pero en comparación con el año pasado, por ejemplo, estoy teniendo más participación y eso es positivo. Yo estoy trabajando siempre lo mejor que pueda y contenta de estar ahí para ayudar al equipo cuando el míster lo decida, si lo decida. Así que por esa parte, con ganas de seguir trabajando y seguir aportando. Exacto, así es. Yo creo que el Valencia tiene un equipo muy potente, es verdad que no están haciendo la temporada lo bien que a ellas les gustaría, pero vienen de unos resultados muy buenos y va a ser un partido muy complicado. Y es muy importante conseguir los 3 puntos, venir a Bilbao con los 3 puntos, como tú dices, para ir al parón con buenas sensaciones. Así que preparadas para ganar el partido como sea.